por razón. ¿Qué tal, muchachos? Los que no están viviendo de verdad una historia de amor son la gente, los funcionarios del San Borja Arriarán y el Ministerio de Salud, porque están reclamando insalubridad dentro del recinto, baños sucios, basura en los pasillos y además malas condiciones laborales. Y es por eso que la gente se está manifestando acá afuera con bastante efervescencia y bastante rabia, porque llevan días y nadie los ha escuchado. Y yo quiero conversar acá específicamente con la presidenta acá de la Charlie. Cuéntenos un poco, dígame, Julio. Antes de que podamos conversar con la encargada, te quiero hacer una pregunta. Es cierto que tenemos fotografías e imágenes que dan precisamente prueba, como estamos viendo, de esta basura y en el estado en que está el hospital. Son las imágenes que nos enviaron, de hecho, acá a la presidenta. Pero mira, se puede ver claramente botes de basura en los pasillos de las salas de espera. Papeles. Hay malas condiciones también en el aire acondicionado, como ustedes pueden ver en las imágenes. El tema del casino también hay un problema, por ende hay insalubridad dentro de este recinto. Conversábamos ayer con la presidenta a través de una entrevista telefónica que me contaba que esto es realmente un basurero, un basural. Y eso no puede ser un recinto asistencial. Y es por eso que ella nos va a contar más detalles. Me encuentro con Miriam Suazo. Cuéntenos acerca de lo que usted demanda. Habla al estudio, a la gente y también al ministerio. Bueno, en este minuto, en lo que corresponde a la convocatoria nacional de los hospitales paralizados, en este minuto, es pedirle a la ministra que se siente a conversar con nuestros dirigentes nacionales, Octavio Navarro y Oscar Riveros, y deje de enviar a la subsecretaria de redes asistenciales, que no ha dado ninguna solución concreta a la problemática de los trabajadores. Que no es solamente las condiciones laborales las que estamos, que ya hemos mandado evidencia, Charlie, sino que también no hay ninguna definición con respecto a la carrera funcional. Hay un tema de claro. En el recinto asistencial es bastante preocupante. Cuéntenos un poco con detalle lo que sucede acá adentro. El tema es que por ser un hospital antiguo no tenemos la prioridad en la inversión. Por lo tanto, los baños son deplorables. Las condiciones que ustedes ven ahora son realmente antihigiénicas y así trabajan nuestros funcionarios y aún así atienden a todos los usuarios. El casino también es vergonzoso. Aparecen ahí las rejillas donde están todos los desechos en la central de alimentación. Estamos viendo las imágenes, son impresionantes el estado. Bastante fuerte las imágenes, Julita, que se pueden ver ahí. ¿Cuál ha sido la respuesta del hospital, Charlie? ¿Hasta el minuto han tenido respuesta en cuanto, hasta el minuto el hospital le ha dado algún tipo de respuesta en cuanto a las condiciones que estamos viendo, estas imágenes que los pasillos están llenos de basura, en que no están las condiciones dadas para tener el mínimo sistema de salud adentro? La verdad es que en eso se ha estado en conversaciones, pero ha habido un año completo en que no ha habido ninguna solución concreta y solamente promesas de mejora, porque el presupuesto no ha estado establecido en este hospital como servicio de salud central. La mayor parte de los recursos está llegando al hospital El Carmen de Maipú. Por lo tanto, nosotros no somos prioridad frente al servicio. La gente, cuando llega, los usuarios llegan acá al hospital, ven toda esta insalubridad, reclaman contra ustedes. Ustedes son las caras visibles en este caso. Por supuesto, nosotros somos las caras visibles de este sistema, pero aún así las compañeras estoicamente y valientemente enfrentan la situación y trabajan en estas condiciones. Ni siquiera tenemos colación o alimentación todos los trabajadores, Charlie, a pesar de haber salido la ley. Además, entiendo que hay un tema de insalubridad. Finalmente, hay infecciones intrahospitalarias. ¿Hay presencia de roedores ahí también en el hospital, Charlie? Sí, también tenemos presencia de roedores, obviamente, porque además hay espacios que se están acumulando demasiado, material que ya no se está utilizando, que no se está desechando, no se está reciclando, como nosotros decíamos, para poder obtener recursos, por lo menos para mejorar las condiciones que tenemos. Por lo tanto, es un hospital que se ha transformado en bodega y en acumulación de desechos y basura. ¿Hace cuánto tiempo vienen con este problema de que el hospital se ha convertido en un basural? Mira, nosotros llevamos ya más de 2 años denunciando las malas condiciones en las que estamos trabajando. Y no ha pasado nada, no hay ninguna respuesta, no hay ningún tipo de solución en este minuto, tema. En este minuto ninguna medida es eficaz en ningún plano de lo que significa el trabajo de los funcionarios dentro del hospital, ya sea en las condiciones higiénicas ambientales como tampoco en las reivindicaciones de remuneraciones y laborales de los trabajadores.
Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que pasa en el Hospital San Borja. Gracias, Charlie, por estar con nosotros esta mañana dándonos a conocer esta situación bastante crítica que se repite en uno y otro hospital. Gracias, Charlie. Gracias, Charlie. Buenos días. Un abrazo. Este tema es sumamente grave porque a mí me consta que esta demanda se viene acumulando hace años. Sí, hace mucho también, tiempo. Al menos la autoridad de gobierno tiene que sentarse a conversar rápidamente el ministerio, no mandar simplemente a subsecretarios, sino que tienen que preocuparse porque está hay una, mira, se está ocultando una crisis en la salud en nuestro país tremenda. Es tremenda. Es una señal, así que ojalá que se tomen las medidas oportunas para que esto no siga sucediendo. 11:50